Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy es en colaboración con mi compañera Miriam, del Tocador de Miriam, que os dejaré por aquí su canal. Como se acercaban las fechas de Halloween, pues decidimos hacer un vídeo junta en el que recreáramos algún maquillaje o algún look de algún personaje de alguna película de terror. Así que le propuse de hacer la pareja del muñeco diabólico, es decir, a Chucky y su novia. Yo, como veis, pues he hecho el disfraz de la novia de Chucky y mi compañera Miriam va a hacer, digamos, el look de mi novio muñeco diabólico. Así que nada, os invito que paséis por su canal para ver el resultado de ella cuando terminéis de ver este vídeo, por supuesto, y a ver cómo ella ha recreado, que la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo ha recreado el muñeco diabólico ella, que seguro que lo ha hecho genial. Y nada, como veis, el maquillaje pues es muy sencillo, sobre todo el outfit es camiseta blanca, chupa de esta de cuero, una gargantilla de estas negras, la peluca rubia, que es la que tenía por aquí por casa, de otros disfraces que me había hecho. Y nada, el maquillaje, pues la verdad es que más o menos pues vi algunas fotos por internet para ver cómo podía recrearlo. En lo que es los labios, como no tenía un labial negro, pues decidí coger un poco de corrector y poner sombra de ojo. Entonces me he puesto sombra en lo que es el, como perfilando el labio, en negra, y luego una sombra. Iba a poner la morada, pero al final me decanté por la roja y lo que es la, lo difuminé para que se integraran los dos colores. Luego pues me puse como sombra de transición una moradita, que lo vais a ver ahora a continuación en el tutorial. Luego me he puesto una sombra roja y luego como una especie de delineado negro, pero que me cubriera toda la, el párpado móvil. Y verá, máscara de pestaña y tal, lo que es el maquillaje es bastante sencillo, simplemente es como una especie de ahumado con colores así de transición en morados y rojos. Y lo que es la parte de aquí, pues con un poquito de sombra morada y el dedo, pues intentar crear efecto de ojera. Así, luego el negro por aquí, verás que la verdad es que es muy sencillo. Os voy a dejar, como ya he dicho a continuación, el tutorial de cómo he realizado este maquillaje. Y la verdad es que espero mucho que os haya gustado. En la cajita de información voy a dejar el link para que veáis el vídeo de mi compañera. Y nada, que lo hemos hecho con, la verdad es que con toda la ilusión del mundo y espero mucho que os guste. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal si no estabais suscritos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.
Thank you.